Hola, bienvenidos a todos a esta nueva sesión. En este caso vamos a tener la oportunidad de hablar sobre blockchain y para eso tenemos la oportunidad de contar con Jorge Ordoáz. Él es el director del máster en blockchain que ha organizado la Universidad Europea y también es responsable del grupo de trabajo de blockchain en Telefónica Tech. Jorge, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, encantado de estar otra Pues si te parece, para hablar un poco del tema, bueno, pues he pensado algunas preguntas, podemos hacer una entrevista y me gustaría que me empezaras contando un poco, tú que tienes el blockchain tan de cerca y que trabajas a diario con él, me gustaría que me contaras si esto del blockchain actualmente es una realidad o es una expectativa. Sí, la verdad es que la pregunta es muy interesante porque llevamos muchos años oyendo hablar de blockchain y como sucede con muchas de las tendencias que pues, analistas como Gartner llevan tiempo identificando, ¿no? Como el potencial disruptor de muchos sectores, es importante entender en qué momento estamos y separar un poco el grano de la paja, ¿no? Entender dónde realmente se están encontrando aplicaciones de esta tecnología. Todo el mundo conoce este gráfico del hype de Gartner, ¿no? Cuando tenemos a una tecnología en lo alto del hype y este punto para blockchain supuso pues, los años 2017-2018. A partir de ese momento en el que los analistas identifican una tendencia en concreto, que como comentaba, pues puede disrumpir muchos sectores. Lo que empieza a suceder es que las empresas que empezamos a trabajar utilizando estas tecnologías, intentando identificar dónde realmente nos aportan valor, empezamos a encontrar algunos casos de uso donde blockchain no nos aporta todo ese potencial o encontramos pues, problemas tanto desde el punto de vista tecnológico, problemas desde el punto de vista de pues, la gestión operativa de este tipo de tecnologías. Y desde esa época, el año 2018-2019, empezamos a ver dos tendencias muy claras. Por un lado, una tendencia mucho más relacionada con todo lo que tiene que ver con servicios financieros y que deriva un poco del origen de blockchain o de la utilización de blockchain, que es el ámbito más relacionado con los criptoactivos, con las criptomonedas. Y desde el año 2020, fundamentalmente, hay una línea de tendencia relevante en la descentralización de servicios financieros, en la composición utilizando tecnologías descentralizadas, como las que permite usar blockchain, de servicios que permiten crear, digamos, una evolución, ¿no? Del mundo financiero tradicional, resolver o proporcionar otros mecanismos para ofrecer este tipo de servicios, como puedan ser pues, depósitos, préstamos, etcétera, pero sin intermediarios, con un entorno nuevo y disruptivo. En otra vertiente, también empezamos a identificar en qué escenarios empresariales, en qué escenarios relacionados con procesos, realmente la aplicación de blockchain nos permite hacer las cosas de una manera distinta. ¿Qué tipo de escenarios en el ámbito empresarial pueden beneficiarse de la aplicación de blockchain? Pues todos aquellos en los que tengamos un conjunto de actores amplio, tengamos un escenario en el que extremo a extremo no tengamos toda la confianza en la información que estos intermediarios generan, o necesitemos de terceras partes, necesitamos de empresas o de actores que ejercen un rol particular y en los que tenemos que confiar tradicionalmente, pues por el establecimiento de relaciones contractuales con ellos. En este tipo de escenarios complejos, que pueden ser, por ejemplo, escenarios relacionados con la cadena de suministro, escenarios relacionados con conciliaciones entre distintas partes, es donde estamos viendo que la aplicación de blockchain nos permite dotar de una mayor transparencia y de una mayor confianza a toda la información que se genera
dentro de los procesos. Y es donde, fundamentalmente en el ámbito empresarial, no relacionado directamente con el entorno financiero, se está integrando blockchain, aportando valor al negocio. Has hablado del hype de Gartner y me parece muy interesante también que profundicemos un poco en esa gráfica, ¿no? En esa gráfica que es una especie de curva donde ahora mismo se ve cuándo son las mayores expectativas, lo que has comentado, ¿no? Cuando las empresas se dan cuenta que todas las expectativas que tenían sobre esa nueva tecnología no se cumplen y luego ya hay una meseta cuando ya realmente la tecnología es suficientemente madura, ¿no? ¿En qué parte estamos ahora mismo de ese hype de Gartner? ¿Ahora mismo estamos en el pico? ¿Estamos en la curva en el valle de la desilusión? ¿O estamos en la meseta de la madurez de la tecnología? Pues depende de la aplicación. Gartner, creo recordar que en el año 2019 decidió generar una gráfica específica para blockchain, precisamente para tener ese nivel de granularidad, porque blockchain aparecía en la gráfica genérica de nuevas tecnologías de Gartner. Dentro, si hacemos un zoom dentro de la tendencia de blockchain y construimos esa gráfica de expectativas, en la cima veríamos nuevas tendencias que pueden ser, por ejemplo, todo lo relacionado con NFTs, todo lo relacionado con Web3, Web3, que es el nuevo concepto de descentralización de Internet, aspectos relacionados con metaversos, con identidad autogestionada. Son, digamos, aquellas tendencias que preveemos que en los próximos años vayan a desarrollarse de forma amplia y vayan a permitirnos realmente el aplicar blockchain en el ámbito real, en el ámbito de los servicios reales. Si hablamos de qué tendencias de blockchain o qué aplicaciones de blockchain están más cercanas al entorno productivo, al entorno masivo, a la aplicación, digamos, con un rendimiento económico claro de esas tendencias. En primer lugar, tenemos la que comentábamos antes, la relacionada con el entorno financiero, no solo en el ámbito directamente de criptoactivos o de criptomonedas, donde en la actualidad pues incluso ya hay entidades financieras que están ofreciendo este tipo de servicios de inversión a sus clientes, sino también en el ámbito de la construcción de, digamos, las piezas o los componentes que permiten a las empresas desarrollar soluciones de blockchain, integrar blockchain en su negocio de forma sencilla y de forma escalable y de forma confiable. Este tipo de soluciones serían el equivalente en su momento a cuando las empresas adoptaban el mundo del cloud gracias a que existían proveedores de servicio, gracias a que existían soluciones que les facilitaban la posibilidad de poder hacerlo sin necesidad de invertir en infraestructura propia, únicamente pues consumiendo servicios que estaban a su disposición. Estamos viviendo en estos momentos como distintas empresas en distintos ámbitos y, digamos, en necesidades concretas en el ámbito de blockchain, tanto en la parte de infraestructura como en el ámbito pues, de utilización de identidad, por ejemplo, para autenticar a los usuarios que utilizan este tipo de servicios, están construyendo esas plataformas y esas soluciones que permiten integrar blockchain de forma sencilla a las empresas. Y probablemente esas sean las dos vertientes más maduras en la actualidad y que están generando un mayor volumen de negocio. Bueno, ¿y qué me dices? Nos estás contando un poco cómo es el estado de la tecnología a día de hoy, pero ¿esto cómo se ve reflejado dentro del mercado laboral? ¿Se está viendo ya que hay una demanda de perfiles con conocimientos específicos en blockchain o todavía no ha llegado al mercado laboral? Pues lo que nos dice
distintos estudios, por ejemplo, de ofertas de empleo en el ámbito de LinkedIn, es que realmente el expertise relacionado con blockchain desde un punto de vista amplio, pero fundamentalmente o sobre todo el expertise, el conocimiento y la experiencia relacionada con tecnología, es uno de los más demandados en cuanto al volumen de oportunidades publicadas, tanto en entornos como el que comentaba de LinkedIn, como entornos más especializados, en el cual se están buscando dos tipos de perfiles suborientados a dos ámbitos concretos. Uno es el profesionales de blockchain que permitan a las empresas desarrollar todo el potencial que esta tecnología puede facilitar para el ámbito de los procesos empresariales. Y ahí estamos hablando pues, desde consultoría, consultores, hasta personal más técnico, profesionales con capacidad para desarrollar y para diseñar plataformas y utilizar las arquitecturas tan diversas que tenemos en el ámbito de blockchain. Y lo que se está buscando no es solo conocimiento, lo que se está buscando es experiencia, es conocimiento real, es práctica, porque una de las carencias que tenemos todas las empresas que estamos desarrollando actividad alrededor de esta tendencia de blockchain es esa falta de profesionales con un conocimiento profundo en las tecnologías. Y más allá del ámbito empresarial o del ámbito de la gran empresa o de la consultoría, tenemos también la evidencia de que uno de los perfiles más demandados en el ámbito pues, más relacionado con startups, sobre todo en el ámbito fintech, es también el profesional con conocimientos de tecnologías relacionadas con blockchain. Y probablemente este tipo de perfiles no son perfiles publicados en las webs de búsqueda de empleo al uso, pero si nos vamos al entorno de las empresas que están desarrollando todo este ecosistema, sí que existe una demanda muy fuerte, una demanda que se está cubriendo con cualquier perfil en cualquier país. Lo digo porque existen casos y conozco muchos casos, por ejemplo, de profesionales que están trabajando en España para empresas en el extranjero. Y, bueno, pues anuncios, por ejemplo, recientes como el de Facebook relacionado con su estrategia de metaverso que va a crear 2.000 puestos de trabajo en España, pues probablemente haya muchos de esos puestos de trabajo que requieran de conocimientos de tecnologías de blockchain, que es una de las patas, digamos, o uno de los elementos en los que se apoya esta nueva tendencia del metaverso. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, existe ya necesidad real de este tipo de perfiles, pero perfiles con un conocimiento profundo de la tecnología y que puedan tener esa experiencia y que puedan tener esa capacidad de facilitar a las empresas desarrollar en la práctica este tipo de tecnologías en su negocio, tanto grandes empresas como consultoras o startups. ¿Y cuál es el tipo de formación que crees tú que necesitaría tener una persona para adecuar su perfil a esta demanda profesional que hay ahora mismo? Yo creo que existe la posibilidad de tener cierto conocimiento, digamos, desde el punto de vista de negocio, de cómo o dónde se está aplicando blockchain, en qué sectores, pero probablemente blockchain es una de las disciplinas que combina más elementos, tanto desde el punto de vista tecnológico como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los mecanismos de incentivos para crear redes descentralizadas, para facilitar el comportamiento dentro de esas redes de acuerdo al conjunto de reglas que están establecidas. Es complicado tener un conocimiento profundo, real, de cómo funcionan las tecnologías y cómo aprovechar, identificar qué tecnologías encajan en cada uno de los casos de uso, en cada uno de los escenarios y ser capaces no solo de entender con qué tecnología podría abordar
un proyecto, sino realizar ese desarrollo, realizar ese despliegue de infraestructura, el entender cómo los procesos de negocio, cómo las aplicaciones, cómo los ERP, las bases de datos, los portales, tienen que dar con esa capa de blockchain, dónde aporta valor blockchain como tecnología para dar esa mayor confianza, esa mayor transparencia en los procesos. Y es en esa capa donde típicamente nos encontramos con la dificultad de encontrar profesionales que tengan esos conocimientos de base, que tengan esos conocimientos técnicos, tanto en la parte de desarrollo como en la parte más ligada a infraestructura y a despliegue de redes, porque al final, siempre que hablamos de blockchain, estamos hablando de redes y estamos hablando de una capa tecnológica que, pues, digamos, la formación tradicional no está cubriendo a día de hoy. Como he dicho en la presentación, tú eres el director del máster de blockchain, ¿vale? Es un máster que hemos diseñado de tipo bootcamp, de forma que se pueda actualizar perfiles técnicos a las nuevas tecnologías, como es en este caso de blockchain, de forma que en pocas semanas, en 14 semanas, consigamos actualizar estos perfiles técnicos a estas nuevas tecnologías y que sean capaces de hacer los desarrollos que tú has comentado y saber identificar en qué casos de uso se puede aplicar una tecnología y en qué casos de uso se puede aplicar otra. Cuesta un poco pensar que en solo 14 semanas una persona es capaz de actualizar su perfil hacia este tipo de tecnología. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se consigue? Sí, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de que la formación sea lo más práctica posible. Estamos orientados a un perfil técnico. Es un perfil que tiene esa capacidad de poder aprovechar en esas 14 semanas los conocimientos. Y lo que estamos haciendo es poner en valor la experiencia que tiene el claustro, experiencia del día a día trabajando con blockchain, para que este tipo de perfiles, en ese espacio de tiempo tan corto, puedan recorrer las principales tecnologías, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es decir, tecnologías que se están usando, por ejemplo, en la construcción de los servicios financieros descentralizados o en este nuevo concepto que últimamente oímos mucho, que es el concepto de Web3, de la web descentralizada o en identidad digital, y también en aquellas tecnologías que se están utilizando dentro del ámbito empresarial, en procesos de transformación en los que la aplicación de blockchain en escenarios complejos supone una forma nueva de abordar las cosas. Cada semana estamos tratando una temática concreta desde el punto de vista tecnológico y sobre todo estamos fomentando que gracias a la presencialidad que tiene este formato, el bootcamp, los alumnos toquen todos los días la tecnología y, por tanto, gracias al acompañamiento de los profesionales que forman parte de este claustro, pues puedan aprovechar estas 14 semanas para conseguir tener un conocimiento profundo y real de todas estas tecnologías. Yo creo que otra clave, yo no sé si está de acuerdo conmigo, Jorge, es el hecho de que habéis construido el plan de estudios en torno al desarrollo de un proyecto incremental, ¿vale? De forma que ese proyecto es un proyecto tipo del entorno profesional, lo habéis dividido en hitos y habéis acoplado los contenidos de las materias a cada uno de los hitos, de forma que el estudiante va encajando las piezas de teoría en el proyecto que va desarrollando, de forma que es, bueno, pues lo que tú dices, completamente práctico. Es para realizar este hito de un proyecto tipo, tengo que aprender esto y es lo que me dan en la asignatura, en la primera asignatura del máster. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, yo creo que eso es una de las claves. Y la segunda clave es la que tú comentas, ¿no? Sois los profesores profesionales en activo en estas tecnologías y, por lo tanto, tenéis un control y un manejo completo de lo que es
el desarrollo de este tipo de proyectos. Sí, al final nosotros pensamos que cuando hablamos de prácticas, cuando hablamos de tocar de verdad la tecnología, no podemos quedarnos en ejercicios en clase, en ejercicios que permitan a los alumnos entender cómo se desarrolla o cómo se despliega una infraestructura, pero sin un contexto global de un proyecto en el que hay que ir aplicando todas y cada uno de los conceptos que vamos aprendiendo. Creemos que es importante tener también esa visión global, que es la que comentábamos al inicio, ¿no? Si yo estoy trabajando en una empresa, si yo quiero desarrollar un proyecto, ¿cuáles son todas las cosas que tengo que tener en cuenta para construir ese proyecto? Tanto desde el punto de vista tecnológico, tanto desde el punto de vista de tecnologías a utilizar, de infraestructuras a desplegar, de desarrollos a realizar, de integraciones con distintos elementos y de cómo todos los componentes que tengo a mi disposición al final me permiten construir un producto, me permiten construir una solución que realmente está aportando valor y que además esa interacción, además ese proceso tenga interacción y que ese proyecto se desarrolle en conjunto junto con otros compañeros para que podamos desarrollar también y podamos aprovechar los distintos perfiles, conocimientos, experiencia de los compañeros en el equipo en el que estamos participando durante el proyecto. Otra de las cuestiones que me parece a mí que pueden ser muy interesantes es que el estudiante dispone, además de las clases presenciales, tiene unas sesiones síncronas y tiene unos contenidos desarrollados que ya están desplegados en su campus virtual, donde bueno, pues tiene posibilidad de avanzar un poquito en la temática para luego aprovechar al máximo las clases presenciales. Y esto es así, ¿no? También en el caso del máster de blockchain. Sí, lo que hacemos cada semana es introducir los conceptos principales, introducir pues, incluso referencias para todos aquellos alumnos que estén interesados en profundizar en la materia para poder tocar la tecnología en las sesiones presenciales que hacemos viernes tarde y sábados por la mañana. De esta forma, lo que conseguimos es que cuando el alumno llega al momento de ver y tocar la tecnología, ya tiene ese conocimiento previo, ya, por decirlo de alguna forma, ha podido digerir la parte teórica de cada una de las temáticas que vamos tocando semana tras semana y, por tanto, el aprovechamiento real que hay en las clases prácticas se maximiza. Y eso sin obligar al alumno o facilitándole al alumno que esa absorción de conocimiento previo a la parte práctica que desarrollamos durante los fines de semana la pueda hacer la pueda encajar en su agenda, porque al final los contenidos están disponibles para ser consumidos en el campus virtual cuando el alumno lo necesite y las sesiones online que hacemos también son sesiones que incluso se graban, con lo cual el alumno también las puede consumir en el caso de que no pueda participar en directo en las sesiones, las puede consumir cuando tenga disposición para ello. Pues ahora me gustaría, imagínate, yo supongo que habrá personas escuchándonos que siempre esto de la tecnología de blockchain le ha llamado muchísimo la atención, que siempre ha estado pensando en que necesita actualizarse, pero no ha encontrado un poquito el cómo. Me gustaría que le ayudaras a identificar si son ellos las personas clave para poder realizar este máster. ¿Qué perfil tiene que tener una persona como para poder apuntarse a este máster? Sí, el máster, el formato del máster y el objetivo del máster es formar a los mejores profesionales para que puedan desarrollar desde el día siguiente proyectos reales en las empresas. ¿Cuál? Los perfiles que estamos buscando son profesionales o estudiantes que tengan un perfil técnico, que tengan unos conocimientos mínimos de programación, de algún lenguaje de programación, que se puedan manejar con un entorno
Linux, por ejemplo, que puedan introducir comandos en una consola, que se sientan confortables en ese contexto, no necesariamente con un expertise muy amplio, pero sí que tengan esa base tecnológica suficiente como para poder aprovechar y seguir el ritmo de todos los contenidos y de la parte práctica que vamos desarrollando. En la práctica, nos encontramos con dos tipos de perfiles fundamentales. Uno de ellos son profesionales en activo que son conscientes de la oportunidad que existe de orientar su carrera, de especializarse en esta nueva tendencia de blockchain, en las distintas ramas que se están abriendo en la actualidad. Y en otro escenario son alumnos que han acabado la carrera, que están a punto de acabar la carrera, una carrera técnica, y que quieren diferenciarse, que quieren especializarse en una de las ramas que tengan mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Los dos perfiles son los perfiles que fundamentalmente, de los que fundamentalmente nos nutrimos para desarrollar este máster. Fíjate, y yo añadiría esos dos perfiles, Jorge, los estudiantes de ciclos formativos de grado superior que también realizan titulaciones técnicas, pues se me ocurre desarrollo de aplicaciones multiplataforma o administrador de sistemas informáticos en red, que tiene este manejo que tú comentas de programación, de sistemas operativos, de líneas de comandos, y que pues muchas veces intentan continuar su formación, no pueden acceder a másteres universitarios, sin embargo, este tipo de máster no solo no tienen acceso, no, sino que me parece que es un perfil ideal porque el cacharreo lo controla mucho. Completamente. Al final, cuando hablo de estudiantes, no hablo solo de estudiantes universitarios. De hecho, creemos que dentro de esta rama formativa, que precisamente lo que busca es la especialización, lo que busca es que los profesionales desde el primer momento tengan esa capacidad de integrarse dentro del trabajo que requiere la empresa, vean en este máster precisamente la posibilidad de poder ampliar esa especialización y de poder tener un perfil que les diferencie de sus compañeros, de la gente que ha podido cursar sus estudios, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito más relacionado con la formación profesional. En los dos, en la actualidad hay muy poco desarrollo de la tecnología de blockchain desde el punto de vista académico. Y nosotros lo que proporcionamos precisamente es esa especialización express, digamos, en estas 14 semanas, que les permite, una vez finalizado el curso, poder optar a todas las oportunidades que están surgiendo a día de hoy en el ámbito de blockchain, tanto en la gran empresa como en la consultoría, como en el ámbito de las startups. Y una vez que finalicen el máster, ¿qué tipo de puestos cubrirían estas personas? ¿Qué tipo de puestos y qué condiciones laborales tendrían? ¿Te atreves a decirnos? Bueno, las condiciones laborales, no sé si me atrevería a decir que buenas. Buenas por fundamentalmente por un motivo de demanda. Al final, el poder demostrar unos conocimientos y el haber conocido distintas tecnologías, dónde y cómo se pueden aplicar las tecnologías, habilita tanto en el plano puramente técnico, es decir, poder ejercer roles de desarrollador o de responsable de desarrollo de un equipo relacionado con alguno de los ámbitos de aplicación de blockchain, como el ámbito más relacionado con infraestructura, con operación, con administración, DevOps, relacionado con tecnologías de blockchain. Y ya en un plano un poco más amplio, todo aquel rol que requiera de una consultoría tecnológica con fuerte base tecnológica y de la gestión de proyectos o la responsabilidad, digamos, de desarrollo de proyectos, no solo dedicado al ámbito del desarrollo, al ámbito de la administración de sistemas, sino a la coordinación de equipos que desarrollen su actividad
en el ámbito tecnológico de blockchain. Fenomenal. Pues yo no sé si te atreverías a, antes de pasar a las preguntas, que espero que estén ya en el chat lleno de preguntas, no sé si te atreverías a comentar o a destacar algo de lo que hemos hablado de nuestra entrevista, algo que creas que es de especial interés. Bueno, yo lo que destacaría, en mi caso, yo llevo bastantes años dedicado al mundo de blockchain y, bueno, he colaborado incluso en el ámbito formativo en múltiples programas, pero probablemente siempre haya echado en falta el poder desarrollar una formación muy enfocada a la parte práctica, muy enfocada a formar realmente esos profesionales que son los que luego estamos demandando en el mercado laboral. Cuando nosotros desarrollamos proyectos relacionados con blockchain, al final nos vemos forzados a identificar profesionales que no tienen conocimiento ni experiencia en este tipo de ámbitos y formarlos internamente. Y eso supone un hándicap tanto desde el mundo de vista, desde el punto de vista del ámbito empresarial, como en otros ámbitos, en el mundo, por ejemplo, de las startups, el encontrar profesionales que tengan experiencia real y que sean capaces de responder y de aportar desde el primer día, era algo que no se cubría, no había oferta que permitiera cubrir este tipo de capacidades. Y yo lo que más destacaría del programa que hemos desarrollado es precisamente eso. Nosotros tenemos como objetivo cubrir esa necesidad y que los profesionales que puedan salir tras cursar estas 14 semanas sean empleables desde el primer día y que puedan liderar este tipo de proyectos que, según todos los analistas, en los próximos 5 o 10 años van a continuar creciendo y van a proporcionar una oportunidad real de desarrollo profesional para todas las personas que decidan apostar por este camino. Fenomenal, pues cerramos así. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas. Van apareciendo aquí en el chat, yo te las voy leyendo, si te parece. Perfecto. Empezamos con una de Victoria Castro, que nos pregunta que has comentado previamente sobre la base de datos y nos preguntaba cuáles eran las principales diferencias que hay entre la base de datos de blockchain y las bases de datos tradicionales. Sí, cuando desarrollamos, y me voy a centrar en procesos empresariales, pero lo podemos extender a otros casos. Cuando desarrollamos un caso de uso entre distintos actores, normalmente tenemos uno de estos actores que suele ser quien tiene el control de esta base de datos, es quien tiene la capacidad de gestionar, de eliminar, modificar información, la capacidad técnica de poder hacerlo. Luego, probablemente, en el escenario de uso que estemos contemplando, existan ciertas reglas definidas a nivel contractual que hagan que, al menos a priori, estos actores sean confiables. Estas empresas, por ejemplo, que gestionan esta base de datos, pues no modifiquen la información de la base de datos según su conveniencia. Pero en la práctica, cuando nos encontramos con este tipo de escenarios, sobre todo cuando son escenarios muy complejos, esa confianza en lo que sucede dentro del proceso normalmente es difícil de alcanzar. Si hay una entidad que tiene esta capacidad, que tiene este poder sobre los datos. Lo que hace precisamente el blockchain es eliminar la posibilidad de que uno de los actores en el proceso tenga esta capacidad adicional o superior al resto de los actores. Toda la información que se registra en una red de blockchain automáticamente se distribuye a todos los nodos que forman parte de la red y por lo tanto garantiza la imposibilidad, perdón,
la imposibilidad de poder modificar, de poder alterar esa información, independientemente de cuál sea el actor que está accediendo a la red. Y esta garantía de inmutabilidad de la información que nos proporciona la tecnología de blockchain es la que nos permite crear o transformar estos procesos y dotarlos de mayor confianza, de mayor trazabilidad, de mayor transparencia frente al uso de bases de datos tradicionales. Luego hay otra pregunta que nos hace Juan Rodríguez, que nos dice que nos especifique cuáles son los principales beneficios que tiene la tecnología blockchain. Cuando hablamos de tecnología de blockchain, hablamos de distintos ámbitos y los beneficios que esta tecnología proporciona tienen que entenderse o tienen que aplicarse a cada uno de estos ámbitos. Lo digo porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de criptoactivos o cuando estamos hablando de servicios financieros descentralizados, los beneficios que esperamos obtener del uso de la tecnología de blockchain, por ejemplo, sean pues una mayor confianza en los procesos que se desarrollan por el hecho de que ninguno de los actores tiene capacidad de poder modificar la información, o el que se garantice la posibilidad de realizar una transacción financiera independientemente de quiénes sean las personas que participen en esa transacción, sin que haya ningún intermediario validando o permitiendo ese tipo de transacciones. Para eso se utilizan cierto tipo de tecnologías que están específicamente diseñadas para conseguir esos objetivos, pero que probablemente adolecen de otras, de otras ineficiencias. Son tecnologías que tienen muy poco rendimiento, que son difícilmente escalables, que por el hecho de facilitar públicamente el registro de información y que sea consultable y verificable por cualquiera, proporciona también una serie de limitaciones. Por ejemplo, cuando queremos almacenar información sensible y este tipo de redes no nos garantiza quién puede acceder, quién está accediendo a la información en entornos, por ejemplo, donde tengamos que garantizar un cumplimiento legal. Entonces, en ese tipo de escenarios donde necesitemos un mayor rendimiento, donde necesitemos garantizar un control mayor sobre la información, sobre los datos, se desarrollan otro tipo de tecnologías, que es lo que llamamos tecnologías privadas. En el ámbito del máster, lo que vemos son los dos tipos de tecnologías, de forma que habilitamos a los alumnos a que puedan trabajar en aquellos servicios que se ofrecen de forma pública y abierta en el ámbito de blockchain, y también trabajar en aquellos ámbitos más relacionados con procesos empresariales, donde las tecnologías que se seleccionan permiten dar otro tipo de ventajas y de garantías con respecto a la información que se intercambia entre los actores en estos procesos. Otra cosa que nos envía Carlos Martínez, ¿vale? Nos dice que inicialmente el primer ámbito de aplicación más popular del blockchain fueron las criptomonedas, que ahora, como has comentado tú, se está empezando a aplicar de una forma también bastante masiva en el mundo del arte a través de los NFTs. Y nos pregunta que cuál crees que será el próximo ámbito de aplicación a nivel masivo de estas tecnologías. Vale, sí. Falta la bola de cristal. Bueno, en realidad hay un consenso bastante claro de cuáles son las tendencias que ahora mismo estarían en lo alto de la curva del hype de Gartner y que creemos que se desarrollen en los próximos años. Como comentaba Daniel, una de ellas puede ser o puede estar relacionada con los NFTs. Al final, un NFT no deja de ser un certificado que garantiza que hay un propietario único de un activo y, pues gracias a ese certificado puedo facilitar mecanismos de intercambio de ese activo más eficientes, puedo trazar y guardar información de cómo se relaciona en base a ese activo los usuarios que lo puedan adquirir, etcétera. Los NFTs probablemente están ahora mismo en ese momento de hype y veremos en los próximos meses cómo se aterrizan hacia casos de uso
donde aporten el mayor potencial. En general, todo lo que tiene que ver con la tokenización, es decir, con la digitalización de activos para facilitar esa circulación sin fricciones de los activos. Y ahí, por ejemplo, se están desarrollando distintas líneas de trabajo relacionadas con la tokenización o la digitalización del dinero, de los dólares, de los euros, y tanto en el ámbito más público como en el ámbito más relacionado con la banca comercial e incluso con los bancos centrales, en los próximos años probablemente veremos cómo continúa desarrollándose esa iniciativa para digitalizar el dinero en formatos similares a lo que conocemos como criptomonedas, pero sin volatilidad. Y probablemente una de las tendencias con mayor recorrido a largo plazo y con mayor impacto sea la que conocemos como Web3, Web3. Y es cómo pasamos de un ecosistema en el que los usuarios a día de hoy interaccionan con proveedores de servicio, que son los dueños de la información, pues con Facebook, con Google, con Twitter, etcétera. Usan los servicios que estos proveedores proporcionan, pero no tienen capacidad de controlar la información que se gestiona en estos entornos y dependen siempre de estos proveedores de servicio. En un momento dado, si yo publicara en Twitter alguna información que a Twitter no le resultara, que vulnerara las políticas de Twitter, Twitter puede bloquearme la cuenta y desaparecer todo mi contenido, toda mi información. Lo que permite este nuevo paradigma es tener una web descentralizada de forma que el control de la información está en manos del usuario. El usuario es quien puede acceder a este tipo de servicios, el que puede decidir en un momento dado qué información comparto con cada uno de estos proveedores de servicio o cuando decido dejar de compartir información con ellos. Y los datos que yo genero dentro de este ecosistema son mis datos y me los puedo llevar, los puedo utilizar en otros servicios si, por ejemplo, quisiera pasar de una red social a otra red social sin que existan intermediarios que puedan coartar o que puedan limitar o que puedan aplicar de forma unilateral cualquier tipo de decisión sobre la información que se genera en el ecosistema de Internet. Esa probablemente a más largo plazo sea la tendencia más disruptiva que puede provocar un cambio más sustancial en algo tan relevante para cualquier negocio como es el mundo de Internet. Dejadme que meta aquí una pregunta, porque antes también has comentado en el papel que tiene el blockchain dentro del metaverso. ¿Cuál es la función que va a tener el blockchain, esta tecnología, dentro del metaverso? Pues ahí sí que me haces levantar el dedo con más problemas, porque al final la tendencia que conocemos como metaverso está empezando a día de hoy. Lo que sí parece bastante claro es que cuando hablamos de metaverso no hablamos solo de mundos de realidad virtual. Mundos de realidad virtual teníamos ya hace muchos años, cuando hablamos de Second Life, por ejemplo. Sí. No es solo un Second Life. Lo que estamos viendo es cómo podemos dotarle de una capa económica, de una capa de incentivos a este tipo de ecosistemas. Uno de los casos que estamos empezando a evidenciar y que probablemente sea uno de los casos más inmediatos es el relacionado con los juegos, con el gaming. El tener un entorno virtual donde los jugadores no solo puedan desarrollar su actividad dentro del juego, sino que puedan intercambiar bienes, puedan, por ejemplo, ganar objetos en el juego que se puedan intercambiar económicamente o que incluso me pueda llevar de un juego a otro juego para poder seguir utilizando y crear ese ecosistema de incentivos, ese entorno que hace que los jugadores quieran seguir jugando. Ese entorno, por ejemplo, que a día de hoy ha dado lugar a tendencias que se conocen como play to earn, jugar para ganar. Hay gente que a día de hoy está jugando a este tipo de juegos porque hay un incentivo económico
en las actividades que se generan durante el juego. Esa vertiente económica o de incentivos probablemente sea una de las patas de esta nueva tendencia del metaverso, y en ese aspecto blockchain juega un papel fundamental, porque al final va a ser la base tecnológica que permita crear todos esos escenarios de gamificación y de incentivos, no exclusivamente en el ámbito de los juegos, en el ámbito del gaming, pero también en otro tipo de actividades que a día de hoy pues estamos desarrollando probablemente sin sacar todo el beneficio, toda la ventaja que pudiéramos estar obteniendo, y quién sabe si a futuro las interacciones que hagamos en el metaverso nos permitan obtener un rendimiento económico por el valor que estamos aportando, por ejemplo, generando contenidos en una red social o interactuando o facilitando el que se creen dinámicas dentro de estos mundos virtuales. La verdad es que oírte hablar de todas estas cosas te deja súper expectante, ¿no? Tengo ganas de que pase el tiempo para ver cómo se va a desarrollar todo esto. Acabamos, si te parece, con una pregunta de Daniel Rodríguez Bravo, que es una pregunta mucho más pragmática, que dice, vale, hemos dicho que hay demanda profesional sobre esta tecnología, ¿pero esa demanda se produce aquí dentro de España o va a haber que irse fuera para poder desarrollar una carrera profesional relacionada con blockchain? Pues las dos cosas. Existe demanda de empresas españolas que están buscando este tipo de profesionales con el que poder desarrollar sus actividades, como comentaba, hay grandes empresas que tienen sus equipos de blockchain o que están empezando a formar sus equipos de blockchain. Hablaba antes del caso de Facebook, no es la única gran empresa que está buscando y que en los próximos tiempos buscará personal aquí en España, y otras muchas, Telefónica, por ejemplo, es una de ellas, que requieren este tipo de personal especializado y que les permita aprovechar esas oportunidades que se van a desarrollar en el ámbito empresarial dentro de blockchain. También existe, obviamente existe la posibilidad de salir de España y trabajar en empresas en el extranjero, pero existe también una posibilidad muy interesante y alguna de los profesionales que da clase en el máster precisamente está trabajando de esta forma para empresas internacionales, para empresas deslocalizadas y trabajando desde aquí, desde España. El quid de la cuestión es qué capacidad podemos ofrecer, qué experiencia, qué conocimiento real a estas empresas, tanto españolas como extranjeras, que están buscando ese profesional que poder incorporar con ese expertise para poder desde el primer minuto aportar valor y poder integrarse dentro de un equipo que está desarrollando este tipo de tecnología. Pues hay otra pregunta, creo que ya es la última, de Pepe Oliveira, y en este caso nos pregunta sobre la aplicación del blockchain a la moda. Nos dice que se están empezando a interesar las marcas de moda para el uso de esta tecnología con el objetivo de evitar falsificaciones. ¿Cómo podríamos saber la autenticidad de los artículos con esta tecnología? Vale, uno de los aspectos importantes es entender que blockchain no es la piedra filosofal que resuelve todos los problemas. Lo digo porque lo que nos permite una tecnología como blockchain es garantizar que una vez se genera un dato, en este caso pudiera ser, pues una vez se identifica una prenda de ropa concreta, la información relacionada con esa prenda no se pueda modificar. Podamos, por ejemplo, pues tener una trazabilidad desde los componentes que se han utilizado para elaborar esa prenda hasta, pues, si hay un entorno, por ejemplo, de venta de segunda mano de este tipo de prendas, que podamos conocer que realmente los propietarios de la prenda a lo largo del tiempo puedan conocer cuál es el histórico y cuáles son, pues, los antiguos propietarios, que quien le está vendiendo la prenda realmente es quien la compró
en su momento, etcétera, ¿vale? Hablo de casos concretos. Empresas como Nike, por ejemplo, estaban planteando ese escenario en el que las zapatillas pudieran tener esa capacidad en el mercado de reventa, en el mercado de segunda mano, de confirmar que realmente tenemos en la mano una zapatilla original. Pero que la zapatilla sea o no original, que una botella de aceite sea realmente aceite de oliva o que un producto realmente cumpla las características que nos están prometiendo, va más allá del ámbito de blockchain. ¿Por qué blockchain es relevante? Porque cuando desarrollamos este tipo de soluciones, lo que tenemos que plantearnos es cómo combinan las distintas tecnologías. Y en este escenario, por ejemplo, tiene mucho sentido la combinación de tecnologías como IoT con blockchain, de forma que yo pueda sensorizar una prenda, por ejemplo, y que sea ese sensor de la prenda el que vaya almacenando información en tiempo real en una red de blockchain. De esta forma, es el sensor el que nos da la garantía de que realmente es esa prenda y no otra la que forma parte del proceso, sea el cual sea, ¿no? Que comentaba, pues un proceso de venta de segunda mano. Es el sensor que tenemos en la prenda o es el código QR que tenemos en la prenda el que está dando esa autenticidad de la prenda, y es el hecho de almacenar esa información en blockchain lo que nos permite garantizar la confianza en la información que este sensor está generando y toda la trazabilidad y la transparencia en ese proceso de negocio que haya relacionado con ese activo. Esa combinación de tecnologías, por ejemplo, es uno de los factores por los cuales nos interesa desarrollar dentro del máster esta idea de proyecto, porque es cuando planteas una idea de negocio relacionada con el ámbito de la tecnología de blockchain, cuando empiezas a evidenciar cómo blockchain te permite resolver ciertos aspectos de tu idea de negocio, pero tienes que combinarlo también con otras tecnologías. Y el ser capaz de entender los ámbitos de aplicación de cada una de las tecnologías es algo que en el desarrollo del proyecto es donde nuestros alumnos llegan a esa conclusión. Jorge, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido ahí una charla súper interesante. Esto del blockchain, yo creo que todavía despierta muchas pasiones por muchas cosas. Y esta charla nos ha ayudado un poco a centrar un poco el tiro, ¿no? De qué estamos hablando. Un placer. Pues, para mí, nada, os animo a todos a adentraros en este apasionante mundo de blockchain. Mil gracias, Jorge. Pues os dejamos ahora con Vanessa. Ella forma parte del Departamento de Admisiones de la Universidad Europea. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues nada, encantada. Y aquí, muy interesante la charla. Yo creo que después de esto habrá muchos aspirantes interesados y para eso pues vamos a brindar el mejor apoyo y a cada uno de ellos facilitarle toda la información de primera mano. Fenomenal. Pues Vanessa os puede solucionar todas las preguntas que tengáis relacionadas con el proceso de admisión. Yo aquí os dejo también. Un placer compartir con vosotros este ratito. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, después de esta interesante ponencia, pues en caso de que estén interesados en optar al proceso de admisión, deben ponerse en contacto con nosotros a través del correo posgrado@universidadeuropea.es y nosotros, pues los asesores de admisión, les facilitaremos toda la información, el proceso de admisión. La próxima edición para este programa está prevista para el 28 de marzo, así que todavía están a tiempo. El proceso de admisión no implica costo ni compromiso. Tendrán la oportunidad de conversar de primera mano con el director del programa, quien nos acaba de dar una detallada ponencia sobre lo que van a encontrar en el programa. Y pues nada, nos pueden contactar también a través del teléfono 912-11-5412 y visitar el portal www.universidadeuropea.es. Y pues nada, no sé si hay alguna pregunta, pero...
Estamos disponibles durante toda la semana para atender sus solicitudes y canalizar sus procesos de admisión. Así que estaremos encantados de recibirlos. Fue un placer para mí haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, que pasen feliz tarde. Thank you.